¿Conoce usted de qué se trata el proceso de refichaje político que actualmente está en curso? Hasta el 14 de abril, los partidos políticos deben revalidarse como tales ante el Servicio Electoral. ¿Qué pasará si las colectividades no alcanzan el mínimo requerido por la ley? En este especial de Senado Noticias revisamos todos los detalles, condiciones y plazos que involucra el proceso de refichaje de militantes en los partidos políticos de nuestro país. ¿Cómo están? Sean ustedes muy bienvenidos a este especial de su informativo legislativo Senado Noticias, donde, como es habitual en estas oportunidades, ahondaremos en un tema específico que tiene que ver obviamente también con lo que es la actividad legislativa y política propiamente tal. Les propongo que ahondemos en un tema que vincula precisamente a la política con la legitimación que le puede dar la ciudadanía, todo esto por medio de la militancia en los partidos políticos. Se trata del proceso que hemos conocido y que usted seguramente habrá escuchado en distintos medios de comunicación como el refichaje político. Bueno, esto es un proceso, un mecanismo incluido que está en la Ley de Fortalecimiento y Transparencia de la Democracia, por el cual los partidos políticos deberán reinscribir a sus afiliados en cada una de las regiones donde se encuentran constituidos. Todo esto con la finalidad de establecer el registro de afiliados de cada partido que va a constar en el padrón del Servicio Electoral a partir ya de este año 2017. Pero, por ejemplo, si yo le preguntara cuáles son las cantidades mínimas de inscritos, los plazos que están involucrados y qué arriesgan los actuales partidos si es que no cumplen con estas normativas, les propongo que revisemos de inmediato algunos antecedentes. Por ejemplo, lo que tiene que ver con explicar que el mecanismo ante el cual se deben acreditar los militantes y que revisa la validez de cada una de las inscripciones es el Servicio Electoral, el CERVEL. De hecho, han estado actualizando constantemente esta información de cómo van las militancias de los partidos políticos que deben hacer este proceso en forma permanente en su sitio web. Recordemos que también el CERVEL ha tenido el último tiempo un fortalecimiento de sus funciones a propósito también de las leyes que han ido en pro de la transparencia, de la probidad precisamente. Agregar también que el CERVEL, el Servicio Electoral, hace recepción de estas ratificaciones de militancia de forma presencial en cada región del país, pero también de forma digital mediante su sitio web, el www.cervel.cl. La principal cifra, ustedes ya la ven, que maneja el nuevo padrón para validarse como partidos es que cada tienda en cuestión debe tener acreditados al menos 18.512 militantes. Un proceso al menos que trabaja con celeridad y que empezó ya precisamente en los meses de verano a propósito del plazo que se vence prontamente. Esa no es la única condicionante en todo caso, porque el requisito otro requisito que también rodea al tema del refichaje es que separemos entre los partidos más antiguos y también los más recientes. ¿Por qué? Porque los partidos nuevos no requieren de refichaje si es que las colectividades se inscribieron en el CERVEL con posterioridad al 5 de mayo de 2015. Contamos, por ejemplo, por nombrar algunos entre los antiguos, la Democracia Cristiana, la UDI, el PPD, el Partido Regionalista Independiente, el Socialista, Comunista, entre otros, y entre los nuevos, Amplitud, Evópoli, también el Partido de Izquierda Ciudadana, entre otros partidos. Todo esto por la fecha que les mencionaba del 5 de mayo de 2015. Pero los invito ahora a que maticemos toda esta información con lo que ha sido el balance que han hecho y que hemos recogido, por supuesto, a través de Senado Noticias, de quienes preside o de quienes son referentes de los principales partidos políticos del país, rostros emblemáticos de cada una de estas colectividades, y que a continuación comparten con nosotros su visión respecto a este proceso que está en curso de refichaje político. La ley hay que cumplirla, yo creo que se van a alcanzar a completar. Los partidos tienen que hacerlo, porque si no, por lo demás, quedan todos los parlamentarios y quedan los candidatos presidenciales ahí colgados de la brocha. Así que yo, de verdad, hasta el 14, ¿no? Yo creo que realmente los partidos van a poder cumplir. En el caso de la Democracia Cristiana, lo que hemos hecho es tomar este proceso como una oportunidad. No solo se trata de una exigencia legal, sino que lo que busca es que quienes somos parte de la familia de la Democracia Cristiana podamos de alguna manera también volver a comprometernos con Chile. El refitarse es volver a establecer ese compromiso por el cual entramos a la política como un espacio de servicio y de servicio a nuestra patria. Un llamado para que cada uno logre la meta de llegar al 14 de abril con sobre los 18.500. o 18.500 militantes. En nuestro caso estamos ampliamente superados a aquello, pero nos interesa tener
en todas las regiones, no solo 3 continuas o 8 discontinuas, y nos interesa superar, como dije, ampliamente la meta y llegar sobre los 40.000 por lo menos. Ahora, retomemos donde nos quedamos. Recuerdan que cada partido de los antiguos, yo les decía que debe tener acreditados al menos 18.512 militantes. Bueno, esta cifra se debe cumplir antes del próximo 14 de abril. Obviamente, ante el CERVEL, que será el encargado de certificar que cada militancia, cada ratificación de militancia sea legítima. Por lo tanto, da a conocer permanentemente cuántos son los militantes que hasta el momento están acreditados y cuántas son las firmas que están en proceso de revisión. Eso, por ejemplo, entre la información que se está entregando. Pero también, como veremos a continuación, se añaden ciertas condiciones para validarse a nivel nacional. Algo vital si, por ejemplo, se quiere obtener o postular representación parlamentaria, y recordemos que también estamos en un año de elecciones presidenciales. Les propongo que revisemos a las colectividades que, como les decía, deberán acreditar en al menos 3 regiones continuas u 8 discontinuas, una cantidad mínima de afiliados o de antiguos afiliados que están reinscritos. Las firmas deberán ser equivalentes al 0,25% de los votos emitidos, esto en la última elección de diputados, o de 500 personas en caso que ese porcentaje sea menor, hablamos del 0,25. Esto para el primer año equivale a 18.500 militantes por partido, como lo hemos estado viendo, y el segundo año cada colectividad tendrá que alcanzar el equivalente ya a 0,50 de todos los electores de las diputaciones. Muy complicado, bueno, algo así como 35.000 militantes por tienda, promedio. Por último, también consignar para estos efectos que se debe considerar el número de firmas, no solo de los reinscritos, sino también el número de nuevos militantes inscritos desde el 1 de agosto desde el año 2014, por eso hacemos la mención del año 2014, porque también, claro, quienes hayan revalidado o quienes se hayan fichado a partir del 2014 hasta esta fecha, bueno, también quedan inscritos automáticamente en este proceso de refichaje. Pero les propongo ahora que pasemos, porque hay voces también de distintos sectores que dicen que todas estas condiciones y la cercanía de los plazos, hablamos del próximo 14 de abril, está a la vuelta de la esquina, puede que haga necesaria una eventual ley corta, que usted ya lo asociará, que es cuando se necesita zanjar alguna situación de contingencia de manera legislativa. Bueno, se ratifica mediante una ley corta abreviada que permite un rápido trámite y permita zanjar la situación. Bueno, la idea sería, en este caso eventual, ayudar además a dar más tiempo a los partidos políticos para que puedan entonces validarse, especialmente, como les decía, considerando lo importante de un año electoral como este 2017. Aunque se espera que los procedimientos se cumplan sin problemas por parte de quienes nos han dado su voz y a quienes se van a sumar, los que revisaremos en los próximos minutos, los invito precisamente a que sondeemos de paso cómo va el proceso de repechaje en otros partidos políticos y también qué opinan de esta posibilidad de una ley corta. Nosotros estamos trabajando duramente en esta materia, estoy optimista que vamos a cumplir la meta y quiero de paso señalar de que no hay ningún espacio ni para flexibilizar la ley, ni para dar más plazo. Aquí lo que queda, si me permite la expresión coloquial, arrancar para adelante, o sea, cumplir la meta. Y la meta se va a cumplir. No hay espacio, como le digo, para leyes cortas ni express. Eso lo manifesté yo a fines del año pasado, antes del receso veraniego. Y yo estoy optimista de que vamos a cumplir la meta. Nosotros estamos absolutamente convencidos de que vamos a lograr llegar a la meta, a los plazos estipulados. Y esperamos, sinceramente, que el resto de los partidos también lo hagan, porque creo que esta ley estuvo hecha para fortalecer a los partidos, para darle mayor fuerza a los partidos. Y creemos que partidos fuertes, transparentes, son necesarios en una democracia sana. Ya finalizando este especial de Senado Noticias, agreguemos que el plazo que hemos mencionado para el proceso de refichaje del 14 de abril no es el único que está en juego. De hecho, la Ley de Fortalecimiento de la Democracia que rige el proceso de refichaje también sostiene que los partidos políticos no podrán postular a cargos al Congreso Nacional, obviamente cargos parlamentarios, en aquellas regiones en que no alcancen estas metas mínimas que exige la ley. Eso sí, en el caso de los candidatos a parlamentarios, los partidos van a tener plazo hasta el 21 de agosto próximo para completar los refichajes. Yo tengo en mis manos una hoja que hemos impreso directamente desde el www.cervel.cl con la última actualización de partidos políticos. Si juntamos todos los partidos que están en juego en este proceso de refichaje, hablamos de cerca de 30, pero claro, son 13 los que necesitan revalidarse en cuanto a sus militancias. Por ejemplo, el Partido Socialista, el Partido Comunista y el Partido Progresista ya han ratificado, han superado el umbral de 18.512 firmas y están a punto de hacerlo el Partido Regionalista Independiente y el Partido Demócrata Cristiano, entre otros. Si usted quiere conocer precisamente las cifras que están disponibles para que usted pueda consultarlas, o por qué no, también refichar
o fichar como militante de algún partido político, está disponible también el sitio web www.cervel.cl. Nosotros, por supuesto, les agradecemos como siempre su compañía y esperemos que hayan conocido más, de la forma más didáctica posible, por supuesto, de este proceso de repichaje de partidos políticos. La información estará disponible en el www.senado.cl, en nuestra programación tv.senado.cl, nuestras redes sociales y sus consultas al mail periodistastvsenado@senado.cl. Muchas gracias.